Check this. Hola, 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 de nuevo, my family. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Ser muy bienvenidos a un nuevo directo. Bueno, mi people, vamos a ver qué tal se nos puede dar. Vamos a ir dándole un poquito aquí lo que viene siendo la materia prima de entrar en Fortnite. Vamos a ver, Leandro, ¿qué tal? Muy bienvenido al directo, máquina. Wolfbark, ¿qué tal? Bienvenido. John Gamer, también bienvenido, máquina. Tyron, ¿qué tal? Bienvenido. Elmo, ¿qué tal? Bienvenido, máquina. Bueno, chavales, vamos a ir entrando. Ya sabéis, ahora es jugando con suscriptores. Vale, está en público, podéis ir entrando mientras que yo lo voy lanzando por las redes. ¿De acuerdo, mi people? Venga, vamos a ir para allá. Vamos, vamos, vamos. Ey, ¿qué le pasó a esto? Vale. Vale. Este Coco, ¿qué tal? Bienvenido. Said, también bienvenido, máquina. Claro que sí, chavales. Ser todos muy bienvenidos. Vamos a ver. Lo sigo tirando por las redes mientras que sigue entrando la people. Para ir a reventarlo un poquito. La verdad, chavales, que no tenía ganas ni de hacer directo del mosqueo que me he pillado antes jugando con el team. Pero bueno. Por vosotros, lo que sea. ¿Por qué broma, Elmo? No me he enterado de nada, brother. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Te ha llegado una notificación o algo? ¿De qué? Porque compré el pollo este con todo esto. Ah, no, no, pero a ver, eso me llegan a mí al final. Eso cuando ya termine todo lo del patrocinador, eso ya llegará, llegará. Aray, ¿qué tal? Bienvenido. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Mete. Compañero. Venga, vamos, chavales, vamos a ir dándole. ¿Has visto la skin que me he pillado? Sí, no me gusta nada, brother. Yo, a ver, si a ti te gusta, lo veo. Gracias. Bien. Pero a mí la verdad es que sí. Eso no me gusta nada, compañero. Sí, sí, es que es feísima, coño. Madre mía, loco. Pero si es una mierda. Escucha, si la hay más fea, ¿qué? Más fea la ponen. Joder. Babu, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Sí, según ponía, va a salir un nuevo arma. Habrá que esperar para verlo. ¿Sí? Sí, fusil pesado. Pues nada, pues sea bienvenido. Vamos, digo yo. Nah, quitará 150 de vida, pero. Y tardará en recargar 10 segundos, por lo menos. Pero dice que es de manera más útil disparar de cerca ráfagas, o sea, la escopeta se va a ir a la verga. ¿Y puede ser un subfusil de tambor? No, porque va a ráfagas. O sea, la escopeta se va a ir a la verga, se van a quedar todos con la de ráfagas para que vaya de cerca, como la de doble cañón. Porque si de cerca quita 40 y la ráfaga es... Venga, chavales, tenéis que marcar dos en el mismo punto. Oasis, Kiki. O sea,
Sí, 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 está jugando desde el móvil. No pasa nada, chavales. Vaya. ¿Qué? ¿Se puede en el móvil conectarte el mando de la Play? ¿Haría? Sí, 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 sí que se puede. ¿Sí? Se pone... Sí, pero depende qué móvil tengas también, ¿eh? Sí, 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 pero mira, escúchame, Héctor. Es como los típicos, por ejemplo, ¿sabes cuál es? El BlackBerry... que tenía como un tecladito que se bajaba o algo de eso. Vale, pues es lo mismo, es como una carcasa con el mando, o sea, es una mini carcasa que le tienes que se la tienes que poner al mando, que lleva el pinchito de USB para cargarnos, sino para que esté conectado. Luego lleva el mando abajo que se engancha a veces al soporte. No sé. Yo tengo un Samsung, con el Samsung vale, ¿no? Supongo, depende del tamaño. Claro. Pero vamos, que yo lo vi por el Express y sí, o sea, habían tamaños de móvil. Te ponía tamaños que podían ser. Si tienes un móvil tamaño folio. Claro, compañeros. Si tenéis un móvil tamaño folio, seguramente que funcionará muy bien. Ese es el nuevo móvil, ¿no? Ese que está hecho en China. Sí, se llama Ijone. Ah, Ijone. Sí. Como una nueva marca. Es más grande que el iPhone. Es más grande que el Ipone. ¿Cómo le digas? No lo sabía. Era un Ipone. Y el caso es que aquí ha caído gente. ¿Ah, sí? Sí, había caído gente, pero no sé dónde. Mi abuela aquí me había dicho que había caído, pero no. Ha venido a la ciudad. Ha visto el autobús, que no hacía buen día. Leandro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué te pasa, Leandro? ¿Por qué me pones ahí what the fuck? Por mi abuela. Venga, chavales, compartidlo con vuestra people, hombre. Hombre, ya. Si no, ¿eh? Ya falta poquito, chavales. Para esos 4.600. No falta nada ya. Ey, tú, tío, cállate, no me interrumpas. No dejan de hablar. Nete, te lo juro, que es juego con él. Una partida normal y no habla toda la partida. Es unirse a ti y no deja de hablar. Le mola ser el protagonista de la peli. No. Álvaro, o sea, él vale, cuando me pide a balas o algo, o sea, está hablando, pero le da pereza y porque tiene ahí el iPad de su padre y me pide. ¿Cómo que el iPad del ordenador? Pues me la suda. El iPad del ordenador. ¿Cómo que voy a sudar el vocabulario, cabrón? No sabe lo que dice. Si se está volviendo loco, se está volviendo loco, ¿eh? Compañeros, el compañero se vuelve loco, no sabe lo que está hablando. Ahora mismo estoy en la cárcel. Estoy en un manicomio. Tío, es que ha sido decirle lo de que hablas mucho y ya empecé a reír, claro. Hombre, por no reírse. Déjale, hombre, al compañero. Pero... No os metáis con el pobrecito. No me hace falta eso, no me hace falta eso, brother. Tengo una SCAR. Yo también. ¿De qué color? Yo llevo fusil gris. ¿De qué color? Yo llevo fusil gris. La mía es naranja fluorescente. Solo la tengo yo en el juego. A ver cómo es, Nete. Mira.
Madre mía, qué ¿Lo has buena. visto? Te lo he dicho, tío. ¿No me querías creer? Joder, compañero, si me tomaban por loco. Díaz, ¿qué tal? Bienvenida. Una cosa, Nete, ¿tú eres daltónico Yo o no, ¿por algo? qué? No sé. Clos Royule, ¿qué tal? No me Bienvenido. Escucha, ¿y tú has comido lengua? Sí, pues te vas a cagar, hombre. voy a sacar uno, no sabía, que viene el coco, me va a comer. Que vino. Co No, Coco lleva por ahí ya un rato, ¿eh? El compañero Coco lleva ahí ya un ratito. Bueno, digo coco el que le dicen a un niño pequeño. De todas maneras, compañeros, yo eso nunca lo he entendido. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, lo que yo no comprendo es, gente, ¿para qué le dices al niño que viene el coco? No va a venir si tú no No, niegas. no, no. O sea, me estás diciendo, niño. Niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Pues si va a venir el coco y me va a comer, ¿cómo cojones me voy a dormir? Si ya me estás asustando. Poner todos el coco te comerá por el chat. Uno de estos de 50. Poner chat todos. Necesito abrir un cofre, chavales, para Todos. terminar la. Que viene el coco, todos, todos, que viene el Me coco. falta eso, chavales. Todo el mundo que viene el coco en el chat. Ahora todo el mundo ahí No, hombre, petándolo. no digáis eso. Oye, que luego no duermo por la noche. Hombre, si va a venir un coco y me va a comer. El coco de las galletas. Pero eso no era el monstruo, la galleta. Ya. No sabe ni lo que dice. El coco y el monstruo. Sí, el lío que te está haciendo también es importante. Sí. Qué mal estás, compañero. ¿Me lo dices a mí? No. ¿Ves? A mí me hace lo mismo, no habla nada. ¿Quién? Álvaro, parece que le haya comido la lengua al gato. No, ¿Al se la ha gato? comido el Pero vamos coco. a ver. Hay un tío, ¿eh? Solo. ¿Dónde? Ahora está. Ah, también lo de. Se me ha comido la lengua al gato. O sea. En ese, ahí en la casa roja tiene un No sé qué tío. es, puto sentido tiene esa. Un gato ha venido y te ha comido la lengua. ¿Qué cojones? Aquí hay un tío, ¿eh? Y hay un carrito, si venís, lo matamos, creo que sí. Yo estoy llegando a la zona y me tiro un botiquín y ya está. Y pim pam pum, y cero heridos todos. Esto es decepcionante, ¿eh? Héctor, no, te van a matar. Vete. No te matan, tío, de tu cara. El net ahí con la No sé ballesta. dónde está, ¿eh? Ojo el net. Creo que está debajo. Cuidado que tengo otra trampa. Mete. Mete por aquí. ¿Dónde iba, boquerón? Y se las Ahí prometía anda muy otro. felices. Me ha Compañeros, quitado mal punto. ahí la pesadita. Ok. Aquí hay carrito, ¿eh? Subidos a mi buga. No, yo no, yo me Yo mil de piro madera, con la tú. movida esta. Yo mil de madera, 300 de piedra y 100 de metal. Madre mía. Madre mía, mi buga. Pero madre mía. Esto no tiene ni siquiera un árbol. Chavales, tengo aquí ¿Qué más, gente, ¿eh? chaval? Vale, Vale, mete. uno menos. Otro niño. Ahí está, bien, compañeros. ¡Qué tal de medio, cabrones! Están arriba en la montaña, ¿eh? Yo les uso.
Yo voy a rushear, Sí, a ver pero si sale espérate, espérate, conmigo. espérate, 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 Ahora voy a espérate, compa. lanzar. Cógete piedra de esas y Joder, vámonos ¿cuánto ahí es? volando. ¿En qué montaña? Pero que está él. Muerto. Muertos. Buenísimo. Ahora yo te robo todo. En realidad no robo nada, pero bueno. ¿Queréis balas de algo? Hombre, pues yo voy a Tengo bajar a por todo. ellas. Yo tengo 400 de su fusil, 250 de... dos escudos y 7000. Si alguien quiere, que me lo diga por el pinganillo. Que Un me lo escudo digas por quería. el pinganillo, Bro. Que me lo digo por... Que me lo diga No por por la nena. nada, pero punto. Tengo 250 balas. ¿Pero a quién disparáis? A romper esto, que hay un montón de zombies. Hay gente, venir, venir, venir. Venir. Y ahí tengo, ahí tengo. Chavales, me persiguen todos los zombies del mundo. Pero bueno, no os preocupéis, compañeros, que yo voy para allá. Uno ¿Dónde muerto. están? ¿Abajo? Muerto. No me quites el loot. No, no, no. Yo lo que quiero es un... Tres escudos Os tengo. llevo compañía, ¿eh? Yo tengo... Compañeros, que llevo compañía, ¿eh? Madre mía. Pero si yo a toda la choza ahí, defenderme, cosa, que me estoy tirando. ¿Alguien quiere escudo? Llevo tres escudos para la próxima, si alguien quiere. ¿Alguien puede Escucha. llevar los botiquines? Está reventado, Ha sido un tío, ¿eh? Vale, espérate, mira, Va me voy muy a tomar un bueno, sorbetillo que acabo de encontrar aquí, ¿eh? tío. Rusia más. ¿Pero qué Rusia estáis más. haciendo? ¿Quién es este? Venga, al bucaque. Nete, compañero, ¿qué haces? Joder, estoy cogiendo las Madre armas, mía, tío. el Pablo es tonto. El Pablo es tonto. Es tontísimo. ¿Qué había? ¿Uno, dos, tres? Va y me encierra, me pone una trampa. Hay un montón, me trae un montón. Pero bueno. Pero ¿Qué bueno. hacerme tú a mí en cabeza? 8 kills, 2 kills, 6 Que kills le y den. 8 kills, perfecto. Marex, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, chavales, ¿qué pasa, eh? Compartidlo con vuestra gente, compañeros. No me digáis eso de, nada, no tengo amigos. Eso suena mal, ¿eh? Chavales, cambio de people. Todos muy bienvenidos, Fabri. Venga, chavales. No, ahí he tenido yo la culpa porque he dejado a los compañeros también un poquito solitos. Chavales, todas las people que esté suscrita al canal sabéis que podéis entrar a jugar, que no hay ningún tipo de problema. Venga, falta uno, falta uno. Vamos, compañeros. Edward Sisa, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, va, chavales, id entrando. Uno, falta uno. Faltaba uno. Ya no falta, evidentemente, porque ha entrado.
Ostras, ¿qué pones ahí, Edward? No se entiende un pijo. Vamos, family friendly. Vamos, chavales, ir entrando a mis dominios. Pero qué pau. Pero si no hay ningún Paolo, melón. Héctor, no te enteras. A ver, ahora lo miro. Con veraza con ellos. ¿Qué? Ah, vale. Tranquilos, compañeros, no os preocupéis, hombre. Tienes razón, pues déjale que ya no va a volver a jugar más. Por listo. Compañero, o aprendes a escribir, brother, o lo tenemos complicado para entendernos, ¿eh? No me gusta andar descifrando códigos. Y menos a la 1:28 de la madrugada. Vamos, chavales, a por ellos. Venga, va. De momento me puede valer. ¿Qué pasa, compa? Toma. Ahí va la bruja que se ha reído de mí. ¿De quién te ríes tú? Están atacando al compañero. Buena, compa. No, 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 que yo ya no quiero. Gracias, brother. Campi, ¿qué tal? Bienvenido. A ver qué ha puesto aquí el compañero. No, 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 es difícil comunicarse.
Vamos hacia el campo de fútbol, ¿no? Madre mía, el compa, se ha metido ahí en un jardín. Vámonos para el campo de fútbol, hombre. Me jodas que le están atacando al compa. Chavales, no os quedéis ahí. Porque luego hay mucha gente que me pregunta que qué hora es en España. Entonces, si lo dejo así puesto, se ve mejor. Y así ya no me lo andan preguntando. Chavales, toda la gente que esté suscrita puede jugar, evidentemente. Pero si no estáis suscritos, no vais a poder jugar. Y luego no me vale eso de, no, sí, estoy suscrito. No, 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 compañeros. Eso no vale. Hay que estar suscritos. ¿Dónde se han ido los compañeros, tío? Joder. Claro, Coco. Que luego siempre me pregunta lo mismo. ¿Qué hora es allí en España? ¿Qué hora es allí en España? Pues de esta manera ya la tienen los compañeros. Joder. Madre mía, si es que han venido todos. Agustín Becerra, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Me cago en la mar. Me está empezando a dar mal hoy. Vamos mal de momento, vamos mal. Uy, lo chaval, si le llegas a enganchar así me parto. Bueno, no pasa nada, compañeros. A la próxima tendremos más suerte, hombre. Pero bueno, el compañero este, el del móvil, ya por lo que ha hecho, no va a volver a jugar más. Eso lo puede tener bien claro también. El que es Paolo, vale. Venga, chavales, podéis entrar otros tres. Paolo, lo siento mucho, pero ya no vamos a volver a entrar a jugar por haberte colado. Sabes que tenías que esperar, no has esperado, pues es lo que hay. Vamos a ver. ¿Que por qué en alguna vez una video reacción a qué, brother? ¿A qué? ¿A
A ver, explícame, ¿a qué? Mira, chavales, otros tres para adentro. Anda, mira, teníamos ahí algo para recoger. No sé el qué mierda nos dará. ¿Qué es esto? Nivel 69 del pase. No está mal. Podéis entrar quien queráis, menos el personaje este que juega en teléfono, que no va a volver a entrar por lo que ha hecho. Chavales, como veo que no hay mucha afluencia, podéis entrar las veces que queráis. La verdad es que esto... Madre mía. Madre mía, compañeros. Venga, vamos, 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 vamos. Uno, falta uno. Venga, brother, que falta uno. Falta uno y si no, pues arrancamos estando así. A mí eso me es indiferente. Nasty de Plasti. Pero compañero, yo es que vídeos de gente, ¿vale? Solamente veo de la gente que yo estoy suscrita. A mí que me digan aquí, mira el vídeo de un jugador que sea de los mejores del mundo. A mí la verdad es que me dan exactamente igual esa gente. Solamente veo los vídeos de la gente a la que yo estoy suscrita. Anda, mira, si me queda todavía hacer lo del pico. Vamos a meter picazos. Bueno, o sea, ahí, pero que si no entra nadie más, que tampoco pasa nada, brother. Que esto es así, el que quiere entrar, entra y el que no, pues mira. Chao, bacalao. Fácil y sencillo y para toda la familia. Vamos a ver aquí que estamos mirando también por aquí más cositas. Uy. No sé, lo estoy viendo a... Joder, no sé qué le está pasando, lo estoy viendo a 720, a 60 FPS y de repente se me baja a calidad baja. Esto va como le da la gana. Venga, vamos, compañeros. Venga, vamos a ver. Venga, vale. Chavales, tengo que matar con un arma legendaria. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Eso sonaba a dragón totalmente. ¡Vi la llama! Compañeros, he visto una llama.
Vale, al primero muerto con pistola. ¡Oh! Que le iba a reventar con la... Me cago en la mar. Me mató por detrás, macho. Cuando le iba a reventar con la pistolita, tío. No puede ser, compañero. Te iba a reventar con la pistola. A ver, Elmo, y si yo hago el desafío, ¿qué gano a cambio? Claro, compañero. Ahí va. Joder. Se había quedado pillado. Madre mía, esto está como le da la gana. Joder. Próximamente. Próximamente. Ah, ya la quitaron, es verdad. Madre mía. Chavales, ¿pero cómo vas a ir picando con esto? ¿Pero cómo vas a picar con una guitarra, loco? Venga, chavales, entrar tres. Los que seáis. Me dan igual, venga, vamos. Lo que me parece muy raro que no esté el señor Zonax ni Legend. Madre mía, eso sí que es raro, chavales. Vamos a mirar una cosa. Vale, Said, entra. Ahí, sí, os podéis unir. Podéis unir. No pasa nada. Que no hay mucha afluencia, chavales. Podéis entrar las veces que queráis, hombre. Que me da igual, vamos. Vamos a mirar una cosita por aquí. Ha entrado Diak. Anda, mira, perdonad que faltaba yo por darle, anda. Se me fue. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Diak. Hola. Hola. Hello, da. Ta 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 ta. Vamos, chavales.
El Papus, ¿qué tal? Bienvenido. Siempre llegáis a tiempo, chavales. Aunque vengáis un poquito más tarde, aunque vengáis antes, no pasa nada. Siempre llegáis a tiempo. Claro que sí. Somos la yema. Somos la llama. Vale. Casi 600, ¿qué? Madre mía. Joder, compañero, se explica como un libro cerrado, ¿eh? Casi 600. Oops. Es que no entiendo lo que pone. Es que me pone casi 600 puntos, ya está. No pone nada más. Casi 4.600 subs. Ah, no sé, es que como pone solo 600. Ah, a los otros se los ha comido. Bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí solamente hay ballestas. Si quieres, tío. Espera, 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 no lo mates, no lo mates. Joder, macho. Estoy diciendo no lo mates. Y me la ha matado. No, es que lo quería matar con el pico. ¿Y por qué paso al lado de las cosas y no las cojo? Qué fuerte, ¿no? Joder. Me voy dejando las cosas por ahí, ¿eh? Pasa al lado de las vendas, le estoy dando para cogerlas y coge y se las deja. Qué buena. Pobrecito, ha venido él solo y le ha pasado por lo que le ha pasado. Lo siento, compañero, tener que haberte matado. Pero es que venías solo. Sí, bueno. Estamos cerca de los 4.600, todavía falta mucho. Porque la verdad que veo que no avanzamos. Al contrario, somos como los cangrejos. Avanzamos uno, retrocedemos cuatro. O sea. Pero bueno, esto es así, chavales. Bueno, vamos a irnos hacia el otro lado, ¿no? Joder, nunca me había dado cuenta del ruido que se hace cuando estás picando un árbol, macho. ¿En Alberto serio? Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. No, 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 no. A ver, sí me he dado cuenta de que se hace ruido. Pero como ahora tengo los cascos bastante altos. ¿Vale? Pues se oye que no veas. Bueno, Diak, vamos para arriba a ver qué nos encontramos.
La he puesto ahí adentro. Lo ves, ¿no? Pero es que si veo el qué. La persona de sangre. Hay gente por ahí, ¿eh? Somos nosotros. Estamos al mismo. ¿Dónde está? Es ahí. ¿Pero por dónde venía? No, ya se ha ido. Se ha ido hacia Ciudad Comercio. Ahora sí. Joder, es que me da cosa pasar por al lado de los cubos, ¿eh? Te empieza a salir gente de ahí que flipas. No quiero eso. Vale, encargaros de ellos y yo voy destrozando el cubo. Me quitabas hasta las vendas. ¡Qué gitana! Que me había quitado las vendas, compañero. Pero qué triste. Vamos hacia la zona de templo. Que por ahí podemos picar mucha piedra y cosas así. A ver si no nos encontramos a nadie. Venga, no me jodas que esto está sin lootear también. No, ya me he dado cuenta. Chavales, aquí hay gente, ¿eh? Que yo no sé dónde están los compañeros, macho. Yo es que me quedo flipado, ¿eh? Es que te lo juro. Venimos aquí dos y los demás se van por ahí. Es que no. Entramos en pelea, nos quedamos dos y los demás se piran. Muy bien, compañero. Gracias, hombre. Que no le he dado ni una bala. Joder. Qué triste. Venga, cambio de people. Si no entra gente, podéis volver a entrar. Madre mía. Madre mía, compañeros. Así no se puede. A ver. Todavía me queda eliminar a uno con escopeta. Bueno, sí, con el arma legendario. Bueno, si elimino con escopeta, son 15 estrellitas. Hostia, con la minigun también me queda. Madre mía, si es que me quedan un montón de movidas. Lo de los globos, pues la verdad, a mí sinceramente a mí no me gustan. Hay mucha gente que los usa, me parece muy bien, pero lo que es a mí en particular, a mí no me gusta. Ah,
Venga, va, chavales, para que veáis. Hoy vamos a poner un poquito de musiquita, ¿vale? A ver, ¿dónde estaba la musiquita? Aquí. Música que tampoco esté muy alta, porque así no nos pisa a nosotros cuando hablamos. Decirme, chavales, si la música está muy alta, si no, venga, nos vamos en dúo, compañero. Hala, tira, arranca, que nos vamos. Dale, Said. Madre mía, compañero, me está poniendo nervioso, ¿eh? Que me da igual que seamos tres. Venga, Héctor, si vas a estar haciendo eso, mejor que no entres, compañero. A ver, lo tengo puesto en dúos. Se mete, y luego coge y se va. También es verdad. Porque creo que en escuadrón normal no entra. No estoy seguro, vamos a probarlo. Vámonos, compañero, que no quiere entrar nadie, pues nos vamos. ¿Quién dijo miedo? Cactusito, ¿qué tal? Bienvenido. Anda, pues mira, si nos ha dejado. Claro que te podías haber unido, Diak. Si estaba diciendo que se uniera quien quisiera. No vais a tener mucha afluencia de gente, entonces podéis entrar los que os dé la gana. Pero siempre y cuando seáis suscriptores. Vámonos para allá. Judith Aguirre, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Vamos, compañeros! Chavales, viene gente. Caer en las casas de al lado. Pro Super, bienvenido a la familia. Joder, mira que se lo he dicho a los compañeros, eh. Y encima me dan una pistolita a mí para empezar. Vamos bien. Vale,
no saben lo que han hecho. Darme a mí una pistolita. Me mato más con pistola que con otra cosa. Vámonos, compañero. Ahí va. Vamos ahí. ¡Le echo pupa! Pero mucha pupa. Madre, le hice pupa, ¿eh? Daniel Trujillo, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver, aquí no me interesa nada. Joder, compañero, te has matado, tío. Qué mal rollo. Sí, mira, aquí hay uno verde. Dale. Salta. Hombre, no pasa nada, Said, no te preocupes, hermano. A ver, es lo que hay, tío. No pasa exactamente nada. Chavales, 3 kills llevamos. Un poquito lejos, pero no mucho. Joder, y aquí ha habido gente y no me la voy a jugar, pero ni de coña, vamos. Sí, porque mira, hay algo que me interesaba, que eran las benditas. Pero nos vamos cagando de hecho. Ah, bueno, verdad que encima es el modo normal, o sea que no se vuela ni nada. No, pero Said, o sea que no me tienes que pedir perdón por nada, compañero. Te han matado, pues te han matado y ya está, a ver. Es que esto es así, compa. Una vez se puede durar más, otra se puede durar menos, ¿sabes? Si es que es así siempre.
Vamos muy poquito a poco, chavales. Hay que ir avanzando despacio. Joder, lo que pasa es que el punto... tela, ¿eh? Ahora el otro seguramente me va a pillar en la otra punta del mapa. Como suele pasarme siempre. Y me van a joder vivo. Ah, no, bueno, está tampoco tan lejos del punto ahora. O sea que si pasa algo con el cubo, va a ser este fin de semana, sobre el domingo más o menos, creo. ¿Y a quién dijo miedo? Ahora llegará uno, me pillará, pum, y me reventará, como siempre. Aquí ya se han llevado pelotones. Me ha dado el control de velocidad. ¿Qué tal, Termi? Tanque Man, ¿qué tal? Bienvenido. Claro que podéis jugar, chavales. Todas las suscriptores podéis jugar, evidentemente. Vale. He visto a uno, pero no sé si había más. Vale. Creo que es uno nada más. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No te preocupes, Termi, ahora mismo lo solucionamos, hombre.
Vale, a ver ahí. Dime ahí, Termi, ¿se escucha mejor o no? A ver. ¿Cómo se oye ahora, Termi? Dime. Espero que ahí se escuche bastante mejor. Venga, chavales, que voy a salir y podéis entrar otros tres. No, GG no. Vale, el domingo a las 7 de la tarde en España. Bueno, pues vamos a intentar estar en directo. No, no se sabe seguro, pero lo vamos a intentar. ¡Uy! 100 pavitos. 100 pavos y reclamamos recompensa. Mira, qué guapo. Crepúscula. Bueno, chavales, disculpadme un segundo, ¿vale? Cambio. Ah, bueno, esperad. Voy a sacar al compañero que acaba de jugar. Venga, y podéis entrar otros dos más. Claro, o sea, ahí si no se une nadie, puedes entrar. ¿Qué pasaría, Termi? Termidiac. Ya que tengo que tirar por un lunar. Joder. Termi, ¿te gusta mi baile o qué? ¿Eh? ¿Te gusta mi baile? ¿Cuál es? Venga, chavales, podéis entrar uno. El que sea, venga, que nos vamos. Venga, chavales, uno, el que sea. Vamos. ¿Os mola si más o en escuadrón o en el otro? Este. ¿No te has visto el nuevo arma que quieren sacar? Bueno, ya está. Sí, sí. He visto algo por ahí. Tiene que estar bien ese arma. Fusil de asalto pesado, potente fusil de asalto que resulta más útil al disparar ráfagas cortas. Claro. Vamos con él, mira, que acaba de jugar o. Sí, sí, no pasa nada. Que acabe de jugar no tiene nada que ver. He dicho yo que podía entrar con fuera. Compañero, si no estás suscrito, no te voy a agregar, evidentemente. Porque pone jugando con subs. Siempre estoy jugando con suscriptores. Además, te he puesto ahí una cosa que son las la forma para poder jugar y te he puesto las normas. Entonces, yo ahí ya, compañero, yo lo pongo. Nada, 18 horas más tarde. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo uno. Cuando llegas a lo uno, tiene una fase por experiencia. Está en 30.000, así, ¿vale? Mucha gente pregunta, ¿por qué llego al nivel 100 y no tengo esa fase? Es que hay que hacerse los puntos también, evidentemente. Sí, pero yo, por ejemplo, tengo nivel 51, ya tendría que tener algunas fases. En contra que no tengo ninguno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las fases que cambia el personaje se desbloquean. O sea, los puntos que desbloquean son cuando tienes el personaje, no antes. Claro.
Ángel, puedes jugar siempre y cuando estés suscrito al canal. Si no estás suscrito, no te la voy a aceptar, evidentemente. Oye, la vida no habla mucho. No sé si habrá entrado al grupo. Sí, ahora sí que he visto. Pero, ¿te acuerdas? No te vi con el Ragnarok, por ejemplo. Desbloqueaba. Venía al cielo. Tenías tu 30 mil de experiencia cuando desbloqueabas el Ragnarok. Yo tenía 30. Sí, pero ahora la han puesto de otra manera. Marcáis, brother, ¿eh? Yo venía aquí con el compa. Cuando marcaba ahí, la vía. Me parece un buen sitio. Allá anda. Es un buen sitio, mira. Compañero, no te toca. Pero macho, con marcar antes, tío. El compañero ha marcado aquí, yo también he marcado y el compañero ha cambiado. ¿Qué tal, Legend? Bienvenido. Lengen. Espérate, ahora mismo voy para allá. Que necesito matar con algo como esto de aquí abajo. No creo que sea, pero por si acaso. Uy. Madre mía. Un Scar, neto, ya me ha tocado. No, a mí me ha tocado el francotirador con térmica. Ah. Increíble arma. ¿Eh? Increíble arma. Sí, pero es que como tengo que matar con algo legendario. Bueno, yo también ya todas las semanas hechas. Aquí tienes un fusil de todo el mundo. ¿Qué hacéis? Habéis muerto y ni me habéis esperado, tío. Yo quiero morir con mi equipo. Esto no mola, tío. Si mi equipo muere, yo también quiero morir. No, hombre, no, ni no. ¿Cómo que no? Aguanta, 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 Termi. Ya puedes intentar llegar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo me he cargado ya dos. Bueno, y con el otro aún. Uno viene volando, cuidado, ¿eh? Toma, cuidado. ¡No lo mates, no lo mates! Aquí te dejaba 5 vendas, tío. Incídate por la torre y... No, 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 que no haga eso, que no haga eso, que no haga eso. Toma, Diak. ¿Por qué? Ah, vale. A ver, a ver. ¿Eh? Como lo cuidas, ¿no? No, pero a ver, joder, habrá que cuidar al equipo. A ver, aquí el de este... ¡Uy, un botiquín para mí! El neta... Denis Tuber, ¿qué tal? Bienvenido. No, hombre, no te has perdido de mucho, brother. ¿Cuánto llevas? ¿De qué? ¿En directo ahora? En directo. 75 minutos. No es nada, chavales. Vale, no me la cuenta porque lo tengo que reventar yo desde el principio hasta el final. Tengo que matar también con minigun. Una escopeta. Joder, no. Con escopeta, me pone con escopeta. Pero es que escucha, si mato con escopeta, ¿vale? Me llevo 15... 15 estrellas. Quedan 10. Sí, pero es que son dos desafíos, tío. En uno. ¿Y eliminas la escopeta? ¿Qué es la escopeta lleva? Llevo la táctica. ¿Y qué? ¿Y cómo se quedan 15 puntos de desafíos? A ver, porque había una del pase que eran elimina con escopeta. ¿No? Sí. Y han puesto otro desafío normal que es eliminar con escopeta. Ah,
Ah, vale, yo no tengo Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido. Y deja de poner todo el rato lo mismo. Mike G, ¿qué tal? Bienvenido. Venga. Empezamos. Legend, empieza ya a ocultar a People, tío. Nada más que van a venir a poner esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Vale, espérate, si es que estoy ocultando, tío. Ahí, dale, Legend, dale. A ver, tío, si nada más que van a venir a poner eso, no van a decir ni hola ni nada, pues, pronto. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, gracias por las visitas, chavales. Que yo soy agradecido, ¿eh? Aunque solo me pongáis eso, gracias por las visitas. Que me he metido en el servicio tú que no salgo. Sí. Oh, qué buena, Diak. Oye, vosotros no escucháis como un quad, pero que haya termi, pasado. Termi, mira. Ven, Termi. Ya, tenéis que pasar. No, por eso, ven. Toma. No, Bidón no, pero por lo menos tienes un escudo de 50, tío. Mira, ahí adentro. Ah, vale, encima tengo mi. Me voy a tirar una fogata. Y a ver si se me buga. ¿Sabéis dónde está el quad, por favor? No. Cogerlo, acelerar un poco y. Es que no sé dónde está el quad. Es que a mí se me queda bugueado como que lo estoy escuchando. Pero es que yo no sé dónde está. Mike G, ¿qué tal? Bienvenido. ¡A la family! Sí, ahora te doy yo. Vale, ya está. No hace falta un medio. Toma. ¿Quieres o no? No, tengo 111. No. Y aquí hay más, mira. Tengo 161. Vamos a ver, esperar un momentito. Vale. Mike G, ¿qué tal? Bueno, bienvenido ante todo. Luis Anthony, ¿qué tal? Bienvenido. Daniel Cervera, bienvenido. Mr. Sebas, bienvenido. ¿Tienes lo de destruir decoraciones fantasmales todavía? ¿Desafío se dejó? No lo sé. ¿Por? Porque hay fantasmas. Ah, no, sí, ese sí le hice, tío. ¿Tiene cola a la delta? ¿El qué? ¿El a la delta? Creo que sí. ¿Talo como sí? Yo también lo hice todo ayer por la noche. Joder, pues pinchaste, ¿no? Pero tenía unos cuantos hechos. Pero todos los que hice, aparte de eso, se me quedaba uno por semana. No era porque me centré a hacerlos, era porque jugaba partidas y me salían. Joder. No, pero que digo que te hinchaste, te pegaste, o sea, es una buena viciada, ¿no? No, eso era un desafío por semana y ya está. A ver, chavales, que quiero mirar una cosita por aquí. Vamos a ver, esperar un momento. ¿Cuánto escudo tienes? ¿Cuánto escudo tienes? 50. Esperar, tío, que quiero mirar una cosa. Bueno, al igual que doy las gracias por las visitas, ¿vale? Porque me han dado ahí unas poquitas visitas. A ver, espera un momento. No sé. Bueno, Elmo, que tenga buena noche, brother.
O buena tarde, porque no sé desde dónde nos ves. Sí, pero necesito encontrar a alguien, tío, y matarle con... Mira, pues aquí tienes a alguien, mete. Sí, pero espérate. No parece... Espérate, que voy para allá. ¡Corre, corre! ¿Qué va, en moto? Sí, corre, mete, mátalo. Estoy. Es un caramelito, es un vale. caramelito. Ya está hecha. Para... Caramelito. Ah, escucha, escucha, loco, ¿qué te ha salido? ¿Lo de la movida esta de... del hielo? Toma, déjamelo. Pues mira, voy a poner aquí una, por ejemplo. Vale. Es una por partida, en el sacerdote. No, no me pone una por partida, ¿eh? Sí, es una por partida. Joder, pues vaya mierda. Son tres, pero una por partida. Chavales, por la espalda. Se nos disparan desde la isla. Y me ha dado, ¿Qué? Nos estamos rodeados, ¿eh? Gente por delante y por detrás. Joder. Estábamos, Y lo que sigue, ¿no? Sí, y encima nos disparaba gente desde la isla. Ya. O sea, que eran todos contra nosotros y ya está. Bueno, no pasa nada. Otro desafío hecho. Quedaros y si no entra gente, os quedáis vosotros y ya está. Sí, porque está siendo una noche un poquito extraña. Como el otro día, sí, ¿no? Es verdad, tío. Josué Vargas, ¿qué tal? Bienvenido, que no te había dicho nada, disculpa. A ver, dejadme, chavales, que quiero mirar una cosa. Venga, podéis entrar otro, ¿eh? Vamos a mirar una cosita. Run free. Venga, va, pues vamos a darle, chavales. Venga, adiós. Voilà, pues nada. Podéis entrar uno, el que queráis, a mí me da igual. Mira, le han bajado al compañero de 2250 a 1650. Le han quitado buena vida, ¿eh? En este plan, el flamenco quedaría súper bien con la finista del matador o la otra, ¿eh? La rosa. Darle, tío, aunque seamos tres. Bueno, y con un minuto. Claro, de todas maneras voy a hacer una cosa, tío. Lo voy a pasar por las redes, ¿sabes lo que te digo? ¿Está bien? ¿Lo has hecho? Se me ha ido la pinza. Se me va la olla. No lo sé. Lo he lanzado. He lanzado la URL, ¿sabes? En los buscadores, pero nada más. ¿Lo compartías tanto por WhatsApp? No, yo por WhatsApp sí lo he compartido. A ver, chavales, si me podéis decir quién es el que me ha mandado la invitación, que es Luis Anthony, más un número, ¿vale? Decirme quién es. Por favor, que si no me pierdo. Esto será otro vídeo.
Grim Pro. ¿Dónde va este oasis? Si Grim Oasis, nosotros vamos por la nuestra. Hombre, nosotros vamos donde vosotros marquéis, compañeros. Al que tú digas donde quieras, ¿eh? Vale, Nete, vamos a carretes porque la comunicación de la vía a marcar en medio del mar. Pero eso es porque quiere que nos demos un remojón. Tú es que no sabes por qué lo hace Diak. Diak lo hace para ver si queremos ir a bañarnos. Pero no, no, tranquila, Diak. Nos gusta oler a choto. Pero si eso es azul, pero cuando lo tocas es más blanco que el mío. Según parece ser, no cae nadie, ¿eh? Por eso, si me permitís ir a las casas de los vecinos. Yo están caídos en la montaña. Yo siempre, tío. Yo no sé por qué, pero siempre me gusta caer aquí. Aparte tiene el metro con posiciones del árbol. ¡Oh! Una cara. No, hombre. No, no, ni Scar ni minigun. A ver, ¿qué te toca? Ahora te lo enseño. ¿Dónde estás? Ya sé aquí en las casas estas. Ah, mira, es verdad, necesito una de esas de hielo. Falta una. Pues ojalá nos pondremos alguna para darte, ojalá. El chaval este lleva. ¿Sí? Pues a saber cómo se lo dice el nieto. Yo no se lo digo. Y tú le matas. Mira, hacemos una cosa, cuando le maten no le reír y le quedamos sin que la vea. ¿Qué ha pasado con mí? ¿Con mi casa? No, ha venido aquí el pavo este de gochas, espérate, colega. Espérate, ahora voy yo para allá. Ahora te enseño, Termi. No, yo voy aquí. ¿Me acuerdas, tío, la zona esta, neta? Cuando jugábamos con el día aquí, todo eso, que muchas veces veníamos aquí. Sí. Cuando nadie nos sabía qué construir. Verdad, tío. Todos íbamos allá a saco, íbamos a muerte. Claro, todo el mundo construía en el otro país, todos felices cuando corriendo. Pobre vivísimo, juro. Tío, qué directo más extraño, ¿eh? No sé, nena, el directo de qué será. Pues nada, ellos se lo pierden. Mira, esto, aunque no haya nadie, sigo jugando igual. Yo voy a seguir jugando igual, a mí me da igual que haya gente que no. ¿Quién está aquí a mi lado? No son los típicos. Pues. A ver, Diak. No son los típicos. Toma, Diak, ¿quieres esto? Ah, vale. No, te lo digo porque es que mira. A ver si viene Termi, a ver si lo quiere él. ¿Qué es? Una Famas. Ah, no, no encontré antes una de las camiones. Bueno, pues a ver si quieres lo otro que tengo. Sí.
Oye, yo vendría para aquí porque creo que hay grieta. En el texto hay una. Vete a venir aquí, ¿dónde estoy yo? Y no vamos por puntos. ¿Dónde estás, tío? Joder. Vete un poco más lejos, brother. ¿Cómo está muy lejos? Pero si, yo soy el. Ya, ¿quieres que te vaya empujando? El amarillo, mira. Hay una grieta solo, yo sé que no como vienen. Mira, 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 Termi, te voy a enseñar, ¿vale? ¿La quieres? A ver, no, esto no. Lo otro que es. Tampoco. No llevo más loot, ¿no? Puedes llevar más loot. Depende. Venga, de cómo vámonos. Mire, si eres un egoísta y quieres tener todo lo mejor del mundo, te llevas. Si yo hasta con una pistolilla soy feliz. Y el guiri a patas, tú. ¿Eh? Y el guiri a pata. ¿Vamos a donde los contenedores? Yo ya le fuera el punto, pero vamos a intentar. Sí, pero bueno, nos queda muy cerca. Oye, me ha metido un susto cuando te he visto. ¿Te pasabas a mi lado? Venga, vamos. A ver. No, hombre, no. No, hombre, no. Luego se quejaba de ti. Dice, no, Díaz no tiene comunicación. Y ahora coge y se le va a él la conexión. Tócate los huevos. Tío Manolo. ¿Dónde? Joder, ¿en todos los lados? Adiós, Termi. Perdón, compañeros. Ha sido ahí un estornudaco bien bueno. Me dispares, Díaz. Bueno, pero por no me dispares. ¿Dónde hay gente? ¿Por aquí abajo? Mira, compañero, ¿todavía está vivo? Yo no veo a nadie. Mira, sí. Ya, ten cuidado que por ahí ha caído uno, ¿eh? Ha caído uno cerca tuya. Flipáis, ¿ya con mi conexión? Joder, pero si estoy construyendo, tío. Me cago en su prima la coja. Esto, cuidado, Diak. Me
No, no, no es que tuviera poca vida, es que ya no me quedaba. Dice, te queda muy poca vida. No, 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 es que ya no me quedaba nada. Cógete mi lanza calabazas ese. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, qué leñazo se ha llevado el colega! Venga, ¿y ese tío no muere nunca o qué? Ay, 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 ¿te has cambiado de skin o tienes al azar? ¿Quién? Díaz. Ahora me parece que tiene la fábula. Ni me he enterado. Coño, ¿Díaz no la has visto? Sí, lo mismo, pero... Pero es que encima a lo mejor es que se te ha quedado mirando. ¿No te escribe nadie desde las 12 y 29? ¿No? Ha dicho hola, adiós. Madre mía, el loco se prebasó. Estoy con la skin de ninja. Me ha dicho. O sea, con la Galaxy, pero bueno, la máquina también. ¡Hala! ¡Que te ha dejado morir! ¡Qué cabrón! Nah, sí, morir. Ya, pero eso no se hace, hombre. Yo lo he dicho, venga, te lo digo. No hay que dejar morir a los compañeros. Ay, ay, no te lo sé. Bueno, chavales, faltan tres, ¿eh? Chico, este es malo. Venga, vamos a darle. ¿Has visto, no? La gente tiene el compa. Sí, la del Galaxy. Como no brilla nada así. ¿Cómo no qué? Como no. No, brilla. Si no se le ve. Como las nuevas cuando es de noche. Como no brilla. Yo no le veo. Venga, chavales, a entrar uno. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Loco se trago o algo así. Esta skin sí que es graciosa. Mira, hostia, eso está usando animales. Ha vuelto Díaz con su skin. Hostias. Mira que abusa mi madre. Ha vuelto Díaz con su skin. Cuidado. Mira. Mira, te fíjate. En este momento cuando se tira al suelo, mira, fíjate cómo la atraviesa. Abusa mi madre, fíjate. Pues nada, venga, chavales, vámonos los tres. Que para luego es tarde. Y más tarde ya. Chavales, cuando hagamos 2 horas de directo, corto el directo y terminamos. ¿Eh? Que eso será en 20 minutos más o menos. Daniel, Chiru, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. No sé si esto significa algo o no. Espera, bueno, te esperas que primero tengo que llevar al niño a la cama. Vale, te deja decir. ¡Llaves! Madre. Eso de mañana que madruga. Es que va a ser como yo. A ver, nocturna. Pero escucha, si jugamos al FIFA luego no me hagas trampas, ¿vale? Podríamos decir que tú eres como un búho. Sí, yo sí.
por la noche despierto y por el día durmiendo. Bueno, tampoco, por el día también. Sí, porque no me dejan dormir. Yo qué sé. Yo creo que llevo sin dormir desde el 1970. ¿Habías nacido al 1970? No. O sea, para el 2010 años. Yo creo que no dormía ni cuando nací. Hola. Mira, muchos picazos, pero ahora que tiene arma el tío huye. Mira que anda. Te voy a reventar, chaval. Es esto. Tú, Viri, ven aquí. ¿Qué le has llamado? ¿Kiri o Viri? Vale, pues me ha enseñado lo que es bueno. No me digas, ¿ya te ha matado? Sí, me ha rematado y a la vida que le van a matar. Ya lo he dicho, no lo he dicho. Mi compañero concentrando, mirando un cofre abierto. Hijo, me está mirando el cofre que te ve reojo. Increíble. Tiene que tirar la opinión. ¿Cómo que me nada? Está observando de reojo, está. El bicho está mirando el armario a ver si se abre. Porque otra cosa no me explico. Ahí va, qué cabrón. No, con el cohete no me ha dado, pero has visto lo que le intenta con la pistola. Nos salimos, ¿no? Ya por el Disney. Sí, porque ese no sabemos lo que está haciendo. Ahora están viendo. Ahora estaba mirando el Disney Channel. Escucha, de todas maneras, que pide más malo, ¿no? Que no me ha pegado con el cohete. Sí. Pero de todas maneras, ¿y yo qué coño hacía con una pistola silenciada? De todas maneras, con la pistola silenciada disparo rápido. Venga, chavales, vamos a poner. Mira, no, te ha dicho Daniel, hola. Ya le he contestado. ¿Qué os iba a decir? Si dejáis alguno en el suelo, decírmelo, ¿vale? Para ir a picar. Perfecto, perfecto. A ver, me dejan el suelo. Una fresquera. Pues al niño ya está. ¿Hola? Dime. Vale, se le va a traer la policía. Joder. ¿Alguno sabéis dónde está la partitura? Tengo que aterrizar en Lomas. Diak. Vale. Bueno, ¿y este qué hace, tío? A este... se le ha ido la conexión. Qué suerte. Qué fuerte lo del pobre Termi, colega. Se le va la conexión cada 2x3. Nada, lo que pasa es que tendrá una mierda de internet. Yo la verdad es que ahora sí que no me ha tocado. Aparte de meterle fibra, le he metido un giga. Lo mío es de otro planeta, ¿eh? Qué grande, hostia. Lo mío no es de otro planeta, que sea bueno. Es que es triste ya. Escucha, que te iba a decir, termino. ¿Sabes dónde está la partitura? Sí. Vale, pues luego hay que ir a por ella. Vale, vete. Tienes que tocar la partitura y después en otra parte tienes que ir a una montaña que hay al lado y tocarla en un piano. Ah, sí, el piano sí sé dónde está. Sí, y la partitura aparece ahí. Y después está, hay otra en Ciudad Comercio que también sé dónde está y sé dónde está el piano.
O sea, que hay que hacerlo en dos sitios. Sí, solo en dos, no hay en cuatro. Vamos a ver si puedo aterrizar en Lomas. Que también me queda lo de... Se está intentando unir un Joaquín al grupo que está jugando el Warface. ¿Cómo? Es un Joaquín. Está pataleando. Joaquín, ¿suelta el audio? ¿Eh? ¿Suelta el audio? Ay, Dios mío. Suelta el audio, por favor. Hola. Dame hola. Un segundito, people, que voy a hacer una cosita. Venga, hasta luego. ¿Has visto qué fácil es? Vale, esto ya está también hecha. Pero ese chaval, ¿quién era? ¿Amigo vuestro o qué? Es un amigo mío. Me hace muchas veces. Estoy con la base. A lo mejor es porque no tiene amigos, tío. Mira, gracias por contarte. Esto aquí, ¿vale? Estaba aquí esto. ¿Me has oído, Termin? Aquí. ¿Eh? A lo mejor es que no tiene amigos, tío. Pero si siempre tengo que perder con tu amigo, pero siempre está jugando. Y está siempre en audio cuando no se responde. Sí, pero creo que no entiendo encima que se meta en un grupo de audio cuando no está jugando a lo mismo, tío. Eso sí que me pone nerviosito perdido, loco. Porque a lo mejor no quiero estar en el grupo. Venga, mira, de momento tengo unas ráfagas, ¿vale? Y yo también estoy en el grupo. Toma, feliz. ¿El qué? ¿No lo ves? Ya no lo ves, papá. No me has tirado nada. Te he tirado bugs, pero... Pues vaya mierda de bugs me has tirado. ¿Qué haces? ¿Cara calabaza? Y intentando... Eso es un tomate, nete, hijo mío. Parece una calabaza. Es un tomate muy Eres guapo. Un deformado, tío. No. El personaje tuyo tiene la cara deformada, loco. Pero su capa está guapísima, chaval. No, al nivel siguiente. Será mamón. Te coge y te lo deja de encima, mamón. Pero de qué va el chaval este. Uy, madre mía, el parguelitas este. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dejado? Y pues yo veo un drop ahí muy guapo, ¿eh? Y no está nada lejos. ¿Coordenadas? En 144. Vale, que me dice coordenadas para venir a por él. ¿Cómo te lo sabes, brother? Ahí va, quieres subir cabezón. Primero vas a dejar a mí, que lo he encontrado yo. Venga, vale, no. Mierda, me arrepiento de haber tirado las bugis. Claro, para ahora tirárnosla nosotros para que no te lo quitemos, ¿no? Claro, al Giri, a ti no, pero al Giri. Da igual, al Giri, aunque sea, le frenamos. Fuera, es para mí. Mira, puto Giri, ¿cómo se pone ahí, chaval? ¿Te la ha quitado o qué? No, ¿sabes? No. Jódete. Sí, y ahora, ya era la esquina, claro. El tío me iba a quitar todo el drop. Corren, que pilla esto. ¡Qué cabrón eres, tío!
hola, hola, mil de... Baja, listo. Termino, te han dicho que no robes el... el internet. Es mi wifi, neta, es mi wifi. Va a ser de mal. Joder. Sí. Parece mentira, es mi wifi. Te cojo una cosa y a los 3 segundos este se chaval, me pone. Este chaval es tonto. No, el otro, el Giri. Viene detrás mía nada más que quitándome las cosas, tío. ¡Dios, Dios! ¿Te has visto ese pegazo de... la gafa que me metió ahí? Tengo dos grietas. Sí. Mira. ¡Upa! Ahora tiramos uno y nos vamos, no sé, más lejos. Sí. Vamos a ver si hay gente aquí, tío. Vete, mira detrás. Necesito hacerme lo de la minigun. Era un fantasma que se llamaba Diak. Necesito lo de hacerme lo de la minigun, pero joder, tú fíjate, tengo la minigun con 50 balas. A ver si encuentro por aquí. Madre mía, vamos a ir corriendo en la... No deja el medio, está pasando. Yo creo que voy a hacer esta partida, voy a reiniciar el internet, pero bueno. Ah, chaval, si yo en el FIFA tenía que haber hecho esta semana lo de los partidos. Para haber subido... las pasadas aquí. Para haber subido a nivel 2. Y no a logro 2. Y no los has hecho. Otro drop aquí, pero a mí... he hecho muy pocos, tío. Entonces, tío, me da muy lag, en serio. Ábrelo tú, anda, puto gonorrea. ¿Lo he visto ya? No, si no te lo digo por eso. Oye, ponte la puerta, porfa, para que el Giri no lo coja. No, mira. Cuando podáis. Cuidado. No, no saco esto conmigo. Y casi me llevan un minipazo. Es que no se puede construir con este lag, en serio. Qué tristeza. Yo no iría para ellos por las 6. Sí que iría para ellos. Yo te tiro la grieta. Ven, Diak. Venid aquí, chavales. Diak, corre. Cuidado. Corre, cuidado. Vamos a dejar ahí al puto Giri de mierda, tío. Ahora se van, espero que vuelo. Venga, al pie. Venga, saludos. ¡Venga! Buena neta, remata, buena neta. Es que ni mi pinche, revive me. Ahora sí que me da bien, no el pin, para que muerto me da bien. El día que, en serio. Qué graciosa es la Diak. ¿Por? Qué graciosa es. Bueno, ahora si quieres te vienes para acá, ¿vale? Que tengo... que aquí abajo hay un botiquín. Ah, bueno. Déjame venir, por favor. Ven, mira, ¿quieres un botiquín o un bidón? Prefiero bidón. Pues ven, anda, que si no te lo va a quitar el payaso de mierda este, del Giri. Y no mola, tío. Mira, que en serio va. Ven, ¿dónde estás? Termi. Aquí, esperando a ver si la idea me revive. ¿No te puedes subir y me revive? Hombre, cosa sí, que la idea como que no tiene ganas de ver. Mierda, cuando quede un segundo, se va a girar, ¿sabes? ¡Oye, me ha revivido! Gracias. Toma. Toma, mira, mire. Ven aquí. Ya no era el cuadrado de acá. Si hay que coger estos cuatro. Voy a coger de aquí abajo el botiquín. Ya, que en serio va. Ahora.
No, pero si son para tomar, te va a tener miedo. Me encanta la forma que ha hecho vida que hay sigilosamente. No sé si vamos a ganar esta partida, pero yo le voy mal la. Por eso no te alcanzaba a revivir. Pero... Claro, claro. Por eso estaba soltando el cuadrado todo el rato, ¿verdad? Estoy escuchando disparos, ¿eh? Yo tengo dos lanzaderas. No está el infinito, no sé. Chavales, drop. Para esto lo pillan, ¿eh? Va, chaval, no me lo creo lo que he hecho. Mira, ya va el... Ah, no, te iba a decir, ya va el guiri de mierda. No me lo creo lo que he hecho. Pero probablemente te lo he construido una pared de lado. ¿Vale? Y la he cogido. Voy a aumentar la sandalia. ¿Eh? Que no me entero sin no, que la coja Díaz, si quiere. Toma, no, no, da igual, da igual, da igual, da igual. Vale, vale, suéltalo. Suéltalo y cógete tú este. Suéltalo. Toma, coge este. Cógele. Pero si me da muy lag, no lo puedo pillar. Suéltale. Toma este. Ten unicornio, ¿qué tal? Bienvenido. Tira ya, tira ya, grita. Tira grita. Es que no muy lag, serio. El Ninho, ¿qué tal? Bienvenido. Destroyer, ¿qué tal? Bienvenido también. Mira, mete, yo sé cómo aprovechar esto de la altura. Mírame dónde estoy. Tío, el campo de fútbol. Yo creo que va a cerrar por aquí. Yo estoy aquí. Yo veo todo de aquí, ¿eh? Mete, no sé tú. Y César Lamas, ¿qué tal? Bienvenidos al directo. Disculparme que no os haya saludado antes, compañeros. No os he leído, estábamos en la partida. Y se me ha ido un poquito la cabeza. Pido disculpas. Dice, mira, mira encima de un árbol, porfa. Ahí está, Diak. Mira, la Diak. Diak, salud, anda. Adiós. Mete, mira arriba, porfa, tío. Espera. A ver, ¿para dónde quieres que mire? Vale, chavales, people. Para arriba. Toma. Pero yo me... ¿De verdad? ¿Por qué estoy volando? ¿Dónde queda la laguna? Pero es que con este la... ¡Dios! Ahora sí que se vuelve. Vale, uno tumbado, ¿eh? Ahora aquí hay uno y no puedo construirlo, como comprenderéis. No, tirado. No, hay dos. No, está muerto directo. No, 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 si es que hay otro allá arriba, Termi. Ah, vale. Es que yo con este... no puedo jugar aquí, tío. Hay que le doy. Por detrás. ¿Qué cojones por detrás? Que están aquí, tío. Pero por detrás también hay gente, mete. ¿No me puedes salvar o qué, Termi? Ahora. Estoy reviviendo. Construye, mamón. Parecía como que estaba reviviendo. Cuidado. Va a seguir, aquí va a revivir tu padre.
Así me gusta, para matar a los rivales va bien el tiempo, así me gusta. Bueno, ya no va tan bien el tiempo. Nete, vení aquí, boludo. Nete. Espérate. Vení. No, si me remata el boludo. ¿Dónde está? Por detrás, también está. No sé, está por detrás. ¡Grande, Nete! Nete ahora es el mejor del mundo. Hay como asome, Nete. No, ¿por dónde se lo vas a meter? ¡Para! ¡Buenísimo, Nete! ¡Échate su mini! Bueno, atormentalo. Corre para el punto, Nete, corre para el punto. Que te están oliendo todos los picos. Tú contra tres, Nete. Pero yo estoy mejor. Bueno, bueno, muy bien. Lo que sabes que tienes que hacer, hacer un plan maestro para colocar una trampa y caer los tres. Hay que dar uno también solo. Y queda también uno en solo. Ojalá la tormenta quedaría ahí, Nete. Como Nete gane, vamos. Montamos una fiesta como Nete gane. Y aquí también viendo a Nete. Si no me están viendo. Sí, el Giri de aquí ya. No, pero que digo que no me están viendo. ¿Nosotros? Bueno, al pie. Joder, hijo de... No, voy a reventar. Su prima. Bueno, te... De unicornio no te preocupes, hombre. Lo que pasa es que, bueno, están ahí los dos, nada más que metiéndome presión, pues me están jodiendo vivo. Pero bueno, no pasa nada. Furus Android, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Zonax? Venga, chavales, hay que estar suscritos para poder entrar a jugar y no habría ningún problema. No me gusta jugar ni uno versus uno, ni patio, ni nada de eso, porque para mí siempre prefiero estar jugando pues, con los suscriptores, que es lo más importante. Siempre, además, chavales, si veis todos mis directos, o son jugando con mi team o jugando solo con suscriptores. Siempre. Bueno, ¿entras o qué, Zonax? Puedo entrar, a ver. Dice, ¿puedo entrar? No, hombre, si no quieres no entres, compañero. A ver. Ahora regreso. Hola. Te preguntó de quién lo de la foto. ¿Qué? Te preguntó de quién lo de la foto. Sí, me preguntó. ¿Y lo dijiste? Que no me lo había mandado. A ver, chaval, ya estamos aquí.
Bueno, me voy a ponerme listo, ¿qué pasa? ¿Cuánto falta para que se acaben los desafíos de Fornitemares? Pues la verdad, compañeros, que ahora mismo no lo sé. Termi, vosotros que estáis más informados. ¿Cuánto falta? El domingo creo se acaba. Joder, tú, tengo que hacerme el de la pistola pesada todavía. El de colocar un S. De unicornio, muy bienvenido a la family, brother. La verdad es que se agradece muchísimo. Encontrar la partitura. Y poco más ya, chavales. Vamos a ver. Tengo que aterrizar en Poza. ¿Qué os parece? Vale, si encontramos alguno tirado por el suelo, por favor, dejármele, que le tengo que reventar con pico, ¿vale? No me deja ponerme listo, ¿qué pasa? Joder, ya me salió dos veces. Ya sabéis, chavales, las solicitudes. No me dejas. Flipáis con mi conexión, chavales. Sí, Termi, tu conexión es una verdadera basura, tío. Deja de Te he dicho que le dejes de robar, por favor, al internet al vecino. Me voy a ponerme listo, ¿qué pasa? Parece mentira, ver mi conexión, ¿eh? ¿No os deja poneros listo o qué? No. A mí no. Joder, a mí no. Bueno. ¿Quedado? Me he salido tres veces y no me ha dejado. Vamos a ver. ¿En este grupo? Tampoco. Joder. Bueno, no sé qué hacer. La música, ahora que se mete, vale. Venga, a ver si ahora nos deja. No me deja. Algo pasa aquí. ¿Eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Nos deja poneros listo o qué, Zonax? Termi. A mí no me deja. Espera. Vamos a ver, espera. Púsete de mí, no está. Mira a ver ahora. Tampoco. Joder. Mira, voy a rendir. ¡Devuélvemelo! Me va a salirme de nuevo. Mamón. Devuelve el Fortnite. No, para mí que tiene que tener algún problema en el Fortnite, tío. Algo. Tío, ya. He cerrado el batería y otro abrir, a ver. ¿Qué nos han dado, tío? Vamos a ver. A ver, no, aquí me deja ponerme listo. Vamos a ver, mete. A mí ahora ni me deja unir más. No, es que ahora tiene. Es que es Diak, la líder. No me deja. Ah, no, ahora soy yo otra vez. Venga, darle. No me deja. Joder, Termi, tú estás ahí, tú estás en la partida, ¿verdad? No, Diak es chica. Compañero. Diak es un pesado. No, es un pedazo de tío. Ya, te han cambiado el sexo. Diak normalmente en sus días buenos habla así. Vale, ya. ¡Bienvenidos a la family! Pero si yo no estaba al principio. Vale, tampoco. Te habías quedado ahí. Bueno, te habías quedado ahí, pero. Ah, yo seguía ahí dentro. Venga, darle. Porque era que estaba como adentro. No pasa nada, compañero. Venga, chavales, que nos faltan tres y llegamos a los 4-6. ¡Yujú! Max ahí comprando con el código MT007 en la tienda. Claro que sí, compañeros, ahí apoyándome, se agradece, brother.
Mira, esto para ti, Termi. Tiene la misma vocecilla que tú, ¿eh? Es una rata. ¿Qué? ¿Una gata? Si era un pato, tío. A lo mejor es un perro y no lo sabes. ¿Qué? Un perro. No, era un pato, tío. Aquí sale el dibujo de un pato. Ese es un gato. Mira, todo para hacer. Y yo intentando meterle un tomatazo al Zomax. ¿No te quieres hacer esto de la partitura primero o lo de poza? Vamos a poza. Vale. Después de esta partida, si quieres hacerlo de la partitura, te digo. Yo creo que me da tiempo a hacer las dos cosas, tú. En la misma partida lo puedes hacer, está claro. Eso, que yo, bueno. Eso sí, lo de tocar el piano tiene que ser en otra partida. Vale, ¿no? Vale, si es para saber dónde están las cosas, tío. Es que si no, no me va a dar tiempo a hacer lo de la semana, ¿sabes? Y acabo de terminar lo de la semana pasada, ¿eh? Que era lo de la minigun. Y neta, acuérdate, después de tocar ese piano, tienes que ir a otra partida, gerencia de comercio, coger la partitura, jugar otra partida y hacer el piano. Yo eso lo hice solo y es muy fácil. ¿Te tengo que caer arriba o abajo? Una cosa. Arriba. Ping. Pues aquí está abajo. Tienes que jugar cuatro partidas para terminar los desafíos. Joder. Yo lo que hago es hago una partida, hago una cosa, pum, hago una rampa arriba, me suicido. Y lo hago así. ¿Cómo? Voy a pillar este cofre, voy a pillar zona, gracias. Joder, te tienes a uno detrás, tío. Pero que va volando, no pienso. Volaré. Pues está volando tú. No le gusta volar a la gente, por favor. Coño, pelado. No me dejas subir. Volar, tío, es el sueño de mucha gente. Hace cada día hace algo más. Mucho vosotros, que yo llevo la fábrica de uno. Chavales, ¿no os habéis dado cuenta de que al lado hay un pavo, tío? ¿En la casa de al lado? Que no vamos a dar cuenta de eso. Y no me molesto yo ahora que no estoy aquí gritando tranquila. No te has hecho lo del frío, ¿no? Ya, eso de la cosa esa rara. Déjale a ese, que se ha pillado un poquito. No, me falta una. Me han robado la kill. A mí también. ¿Quién tiene trampa de hielo? Ojalá encontrara una ya. Y una para otra. Chavales, ¿y si bajamos, qué tal? Yo voy para arriba. Mira, vamos, yo aquí tranquilo estoy meteluteando a mí. Calma, de solo. Ya. Y ahora puedo hablar, bajarán a robarme el loot, claro. No, trampas, pero de las normales, joder. No te, ya te había hecho ilusiones, ¿eh? No te había hecho ilusiones, ¿eh? No, eran muchas. Joder, niña, joder. Una trampa normal. Toma, una Scar. Bueno. ¿Y qué me dices con eso? Si yo llevo con ella desde hace un buen rato. ¿Tú tienes una Scar? Yo sí. Yo tengo la silenciada, que es la peor que hay. Noixan, ¿qué tal? Bienvenido. Micorraptor YouTube, ¿qué tal? Bienvenido. Perdonad, chavales, estamos en mitad de la partida. Siempre digo lo mismo, ¿vale? Disculparme por no saludaros, ¿eh? Aquí normalmente siempre se saluda a todo el mundo. O sea, entonces os pido disculpas porque no he podido. Os pido disculpas.
por mí no darse cuenta. Hay una rama de mete por este escudo 50. Toma, ¿quieres de este? Ah, bueno, tú ya tienes. ¿Y la bala? La bala de mi tío no ha quedado. Tío, necesito las trampas. La verdad, llevo dos botiquines. Si sabéis dónde hay uno, yo puedo pillar que uno. Necesito lo de la mierda esta del hielo, tío. Mira cómo vuela, coño. ¡Vuela con el cuadro! ¡Vuela con el cuadro! Mira cómo vuela con el cuadro, cómo me gusta. Me gusta. Baja de golpe, coño, ya verás. ¡Vamos! No te mires arriba tuyo, ¿no te parece un poco extraño lo que estás viendo ya al aire? No. What the fuck? Toma, me va a hacer una cosa. Toma, ya llevo una kill, chavales. ¿Qué pasa con vosotros? Pues me compro la pala sin querer, el tipo ese. ¿La pala táctica? Sí, me la he comprado sin querer. Ah, se lo mando a tener pago. Véndela, tío. Sí, jaja. No, ya no puedo llamar a tu. ¿Alguien se ha cogido lo del zombie? Te vale, pues hay aquí un pavo, tú, que se que va de estos de fantasma. Por aquí adelante tiene que estar. Vale, ponete. Retrasa un poco porque mira dónde estamos yo y el Zona. Bueno, el Zona va más adelante porque va volando, el chaval volado. Y el gato volado. No, no, que se puede volar. Es Anete, un compañero mío de clase, la propuso para... para la canción del carnaval. Gracias, por quitarme la pala. De nada, ¿para qué estamos? Luego en tu prima la coja. Zonax, tío, muy bueno ese vídeo, Joder, ¿no lo has mandado tú? El del autobús. ¡Oh! Ostras, sí. ¿Te la ha enviado por el grupo o qué? Joder. No, me la ha enviado a mí por el... La ha subido en el Instagram, pero joder, qué guapo el vídeo, chaval. Cómo se revientan ahí a leches. Sí, sí, sí. Ahora nos dan aquí viendo vídeos de Fortnite y... Joder. Zona, oye, tienes una pregunta. ¿No vas un poco a las reales de servidor de Europa, tú? Yo voy allá. No, la de Auro. Vale, ahí no hay nadie. 133 de ping. ¿100 cuánto? En 33. Bueno, tampoco. A ver, te balas, pero no. No habéis encontrado nada de eso, ¿no? En servidores no me lo ven. Imagínate si no es nada, que yo estoy aquí en el servidor de Europa. Soy de Europa y me va a 500. O sea. Pero porque tú robas internet. Bueno, sí. Que no robo internet. Parece triste, es mi conexión. ¿Qué tienes? ¿Menos 10 megas? No sé, tengo súper poco, ¿no? Es que tengo la Vodafone y me iba súper bien. Pues escucha, yo tengo Orange y tengo un giga, tío. Pues a mí Orange me da como un juego. ¡Ay, que me estás contratando! Hombre, depende de lo que tengas contratado, loco. Que justamente era Play, y necesita bastante internet, como le llega un poco menos, se va ahí. Venga, vámonos, chavales. ¿A dónde? Yo voy para la peña que he visto allá adelante en el señorío, Vale, ahora que voy bien de aquí, aprovecharía. A mí, bueno, estoy haciendo de una vez que voy bien de ping, es que normalmente suelo ir a 40, pero a veces. Normalmente en mi servidor suelo ir a 20. Necesito lo del hielo, tío. Pero es... En Estados Unidos no. Chavales, aquí arriba hay una esta para saltar. ¿Pasa? Un saltador, sí. Aquí. ¿A dónde estoy yo? ¿No te puedes jugar la lanzadera con eso? ¡Ya ves! ¡Mira! ¡Mira, loco! Están aquí arriba. Claro, tú puedes llegar de sobra, Nete. Que tú utilizas hacks. Me otro con los globos. No me ha servido mucho. Bueno, pero...
Bueno. Y encima del cierro, ¿sabes? O sea... Si ya me cuentas tú mismo mal, ahora... Tú, ¿dónde estás? Espera, voy a tocar el timbre. Toma. Encima tú, el timbre, me ha respondido ya de golpe. ¡No lo mates, no lo mates! Te lo dejo. ¿Por la puerta? Nada. Vamos, abre la puerta. Hola, un paquetito era. Coge, coge, coge lo que te haga falta, Zonax. Claro. ¿Qué vas a cogerte, el sniper? Oye, revivirme, por favor, que la día que había metroleo era. Ah, pues no, qué raro. No, porque estamos en mitad de partida. ¿Cómo te voy a hacer eso, tío? Diak, no es así. Mira cómo va a intentar pillar las caras. Mírala. Voy a intentar pillar. Miren, justo, qué graciosa la Diak. Justamente la coge cuando yo estaba. ¿Y quién me da? ¿Quién me da mini? Uy, lo que sea, por favor. Toma. Tengo yo, toma. Vienen ya, sus copas. ¿Por dónde? Copas. Que vengan esos desgraciados. Vamos a ver. Viene alguien por aire. Ahí te voy a ir yo que tengo golpes. Cuidado. Acá veo gente nete. Sí, mira, hay gente en la zona. Vamos corrupta. Para allá. Vamos para allá, chavales. Venga, hasta luego, ¿eh? Yo voy volando por aquí. Tu. Oye, estos son sus compañeros. No, ¿qué cojones van a ser los compañeros, tú? Son cuatro. Los huevos son cuatro. Son cuatro, nete. Son seis. Por eso. Joder, chavales, vamos a verlos cómo se matan. Pues aquí tengo uno, Nete. Bueno, muchas gracias, crack. Joder. Con esta ayuda. ¿Para qué tener enemigos cuando tienes amigos de sí, crack? Venga, hasta luego, hola. Buenos días. Qué guarro, tío. Hay la gente que te mata. Vamos, Nete. Reviva, crack. Revive. La. Mejor que tú sí estás. Uh-huh. Sí, estás muerto. Porque llega a te hace falta algo. Chico, vale, sí. Toma. Yo también. No hace falta. Bendito si traes. Efectivamente. Toma. Joder, metí el médico. Muchas gracias, señor. Madre mía, neta, ¿cómo está también? Ese le he dejado ya tocado, tío. Nete se lo ha cargado. Le dejamos tocado a ese chaval. Primera vez que puedo decir que Nete me toma, está... Toma, Día. Toma mini escudo. Aquí abajo. Día. No había dicho que terminabas el directo en 20 minutos. Ya llevan más de una hora. Ya. Día, allá abajo, un escudo. Va, chaval, que canéis esto. Mira, es eso. ¿Quién tiene balas de escopeta? Y materiales, por favor. Espera, vente para acá. Ven. Estoy aquí, Zonax. Toma. Tengo 200, tengo 522, toma. Eso. Y toma. ¿Qué te hacen falta? ¿Balas de escopeta? Bueno, ya me han dado, pero... ¿cómo se llama? Que sobra, no le falten. Vale, vámonos. Es más madre de las arriba, creo. Un momento. Ya lo miraré en un ojo. Sí, materiales aquí. Hay gente por ahí en el bosque. Sí, mira, gente en el bosque, chavales. Bueno, bueno. Joder, joder. No, tío. Por fin. No me remates, por favor, señor caramelito. ¡Ah! ¡Joder! Me he quedado atascado, tío. Sol Cubas, ¿qué tal? Bienvenida. Pon la voz de robot, por favor. Sí, no, bueno. Llevaba dos fusiles de caza, no pasa nada. De todas maneras, 3 kills. No está nada mal. Yo con Pedro. 3 kilacas. Nos ha carriado Nete. Ah, mierda.
ser Tonax. Imagínate, yo con esa skin y hacer este baile. Bueno, chavales, ahora sí, ya sí va a ser la última, ¿vale? Ahora, ahora. Venga, la última, chavales. Ya sí que no hay más. Ya sí que no hay más, ¿eh? Es la última. Sí, porque mi hijo se va a ir a dormir. Aunque así me cueste llevarle a palo. Tenemos un FIFA que no me quiero. Sí. Vale. El cursadito. ¿Cómo? No sé por qué me lo compré. Ya que me pega la pala, pues me compro eso también. ¿Cuántos pavos tienes ahora, Zana? Me quedan 200. Tenía 5.000. ¿De 5.000? Sí. Se compra la skin esa, ya se gasta 1.500. Después se compra la pala. La Cool Trooper. La Cool Trooper la primero. La Cool Trooper, que son 1.500 también. Y la pala, que es una buena hora para aprovecharla. De 5.000, te lleva 3.000 gastados. No seas tan graciosito. Ay, no seas tan chulo. Y 500 y 500 son otros 1.000. Bueno, 4.000. 4.000. 2.500 más. No, espérate. Pues claro. ¿Qué más me compro yo? Oh, venga, chavales, vamos. Yael, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Venga, chavales, mi última partida, ¿eh? Más la táctica y el otro, me son 4.000. Vale, 4.000, pavos. Escucha, si marcáis cada uno en un punto, lo llevamos jodido, ¿eh? Verá, ¿dónde vamos? Verá. ¿Me toco dónde va? Me encanta donde ha marcado. Yo he marcado aquí también, la verdad, un sitio allá abajo. Ahí va a ser jodido que nos cojan, ¿eh? Arturo, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido al directo, sí. Máquina. Chavales, es mi última partida, ¿vale? Porque ya es mi última partida. Ya él, yo no hablo de eso, compañero, yo no hablo de dinero. ¿Qué? Pon la voz del pato, por favor. Quiero oírla. Eso en teoría soy yo, en teoría, claro. No, bueno, es un pato, debería de ser Mance. Eso. En teoría. El otro día descubrí la jarada. Chavales, a ver si es verdad, tío, y en esta podemos encontrar lo de la mierda esa, colega. ¿Sabes lo que te digo o no? Lo que tenemos que colocar Zonax y yo. Ah, vale. Es que yo eso no soy capaz de encontrarlo, loco. Nete, sabes que antes toca un montón, pero cuando meten los desafíos todos los bajan de privilegio que toca. Joder, pero macho, tanto. Imagínate la minigana. Minigana que toca muy poco. Sí, pero, a ver, escúchame. Pero que he jugado como 200 partidas hoy, ¿eh? Hablando de trampas de hielo. Venga, te ha tocado, ¿no? Sí. No. Hombre, yo si queréis... ¿Cómo te iba? Bueno, escucha, yo si queréis, lo que sí que os puedo dar es algún escudo de 50, ¿eh? No, yo llevo... Yo no me conformo. No, es que lo digo porque llevo 4. Ah, que llevas 4 escudos tochos. Pues ¿qué cuánto paga YouTube? Pues bueno, ya te digo que una verdadera mierda paga. O tienes millones de suscriptores o ganas una verdadera porquería. Vete, esto del apoyo a un creador es para 100 euros, 5 dólares. Bueno, 5 euros. ¿No? Sí, por ahí. Bueno, pero yo me he gastado ya 50 dólares. Pues entonces no le han dado nada. Yo me he gastado mil dólares ya. No sé en qué, pero me los he gastado. O sea, sí, pero tú me has metido dinero por tu bolsillo. En este juego, ¿no? No, yo en este juego no. Recuerdo que te compraste primero la skin aquella de la gente rebelde por una donación que te hizo un subcillo de 5 euros. Sí, es verdad.
Después te donó el mismo, en pocas cantidades, pero te donó bastante. Y te pudiste comprar. Pudiste meter dinero en el juego y poder comprarte sí, el pase. Es verdad. Con el dinero de yo todo lo que tengo en este juego gracias a los suscriptores. Y eso sí que lo puedo decir bien alto. Es igual que un famoso que acaba también con 007. Sí, como James Bond. Que no me tiene un solo... No. Pero ahora sí que va a meter un... Se va a tener que meter dinerico. Porque tiene el nivel 100 del pase, se ha comprado niveles y solo tiene 750 pavos. Ah, bueno, ya los ha cogido los dos zonas. Tengo otros días, ¿no? What the fuck? Madre mía, por Dios, ¿dónde está el punto? No, no te lo pierdes. ¿Por? La idea es que está haciendo una rampa alta. No problem. A ver, tío, el grupo. No. Manete, hasta luego. Hasta luego, Lucas. Que vaya bien. No trampas, pero son normales. No hay más estas trampas de las armas, tío. Y estaría dolorida, por lo que me estoy viendo todo el rato, ¿no? Todo el rato me estaría haciendo ilusiones. Problema de trampas de hierro, no me encontré ninguna. Ni yo, tío, mira qué raro, ¿eh? Por eso no es de lo que te he dicho, baja las probabilidades cada vez que sacan un desafío. Yo voy a coger una, a ver si me llama, no he cogido más nada. No, yo sí las he cogido de por ahí, pero hombre, es muy difícil, tío. Bueno, no, te iba a decir, lo puedes hacer en el... En ese de bailar, no, no cuenta. No, no cuenta. En el modo bailar no cuenta. No, en el disco. En batalla disco. Sí, bueno, tampoco sé cómo se llama exactamente. Es que hay que llegar hasta el otro lado de pisos, ¿eh? No. Desgraciada. No sé. No. ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro? Estoy aquí. Es que zona es para que vienes aquí, tío. Yo no solo, siempre pilla Termi y salgo vivo. Termi te arriesga mucho. Es que para que vienes aquí, si sabes que, si hay un montón de gente. Hay uno solo, pero o sea, a mí los demás compañeros. Mete para el punto. ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡No te remata! ¿Dónde ibas? La trampa. ¡Ah, no me he dado cuenta, tío! Bueno, compañeros, esto ha sido ya todo por hoy, ¿vale? Espero, pues eso, que os haya gustado, que haya estado entretenido. Ya sabéis, compartirlo con toda vuestra people en las redes sociales, como siempre, compañeros del metal. Y bueno, amigos, os deseo una muy buena noche. Ya sabéis, como siempre, tener cuidadito, que no se atropelle un avión, que nos caiga un barco en la cabeza. Y como siempre decimos, ¡hasta otra, cabrones! ¡Hasta otra, cabrones!
Buenas noches.